Bienvenidos a Capital Cultura bajo este cielo, al que un día de febrero subieron desde Algeciras todas las guitarras para quedarse y en un ejercicio de admiración y cariño depositaron en ese buzón de la memoria donde suena la vida las cartas que el corazón escribe al amigo, al paisano, al maestro o al genio, desde cuya música la felicidad se entiende y los mares nacen. Cordura y cuerda, genio y memoria, porque en vértigo de manos y sueños sonoros, Algeciras suena a Paco y el mundo a Paco sueña, como todos los habitantes de Capital Cultura, en este tiempo televisivo de ocio y de cultura que a la vida invita, porque Paco de Lucía sabe darle el sentido que solo a los genios o a los dioses se les permite. Bienvenidos a las luces de la cultura, encendidas para siempre en su guitarra eterna. Bienvenidos a Capital Cultura. La cultura es la identidad de un pueblo, la identidad de cada individuo y que el conocimiento de esa identidad y la expresión pues, es importante para el entendimiento de todos. La vanguardia plástica campo-gibraltareña se ha quedado a vivir en las manos de Santi Cervera, por cuyos dedos inquietos fluyen a la par hombres y superhéroes, velas y muros que impasibles custodian las dudas infinitas del arte, el mapa secreto de la patria del expresionismo abstracto, cuidadosamente cultivado en sus lienzos de gran formato como campos de sueños donde la vida pesa y la belleza galopa en ese dragón de la creatividad que todo lo devora porque lo transforma todo a su paso. Podría hacer escala en Nueva York, de donde confiesa es su escuela pictórica, pero su desesperación alegre en naranja y marrón dicen que señala a Algeciras desde algún lugar cercano a lo imposible en la dulce abstracción que el fuego escupe. Thank you.
Para mí la pintura podría consistir en el arte de combinar el color, el estudio del color, utilizando como instrumento los pinceles, los pigmentos y como soporte los lienzos, el papel, el cartón, todo lo que sea como medio para expresar lo que el artista lleva dentro. Y yo estuve allí, contigo, con ella, con él, con todos, como nosotros y como vosotros, el día en el que las calles trazaron su itinerario por la ruta del corazón y de la música. El día en el que se abrieron de par en par en Algeciras las puertas del alma. El día en el que los músicos asaltaron las calles y las plazas y las guitarras se alzaron para cantarle a la vida. Un 26 de febrero en el que la cultura, desvalida desde un año antes, se postró ante las puertas del genio que encendió las guitarras y la vida. Por eso, y desde entonces, en Algeciras hay un día en el que la calle se echa a la calle a rendirle tributo a Paco de Lucía y todos estamos allí, en una ciudad que se vuelve más grande, más hospitalaria y más culta, cuando músicos como Chico Valdivia o Salvador Andrades, hijos de esta tierra, retoman la voz de su gente y como el ayuntamiento, entregado y cercano, asumen y entienden que, más que nunca y para siempre, Algeciras suena a Paco. Pues esta propuesta de Algeciras suena a Paco fue producto de ese momento que nos dejó a todos helados, nos dejó a muchos, les dejaron huérfanos, ese fallecimiento repentino de Paco de Lucía. Y esta propuesta surgió del amor a la música, de la admiración a un paisano que para mí es el músico más grande que ha dado Algeciras, no solo Algeciras sino España, y sobre todo en la música española del siglo XX. No solo como guitarrista, sino como lo que ha hecho con el flamenco, donde lo ha puesto, donde lo ha colocado, de dónde lo ha sacado y lo ha llevado a lo más alto que ha podido llevar la música cualquier artista, ¿no? Esto es un recuerdo que quiero sacar todos los años. Este año no he podido hacerlo porque el viento me lo impidió, pero aquí vemos pues un poquito de ese apoyo que hemos tenido en el pueblo, ¿no? Hay un poco de mar, tenemos aquí el mar, tenemos nuestro rinconcillo, tenemos nuestra iglesia de La Palma y la cara de felicidad de Paco. La cara de Paco es un dibujo de Víctor Jerez y la iglesia de La Palma es de Emi Luna. Y este concepto y este roll-up que tenemos detrás es idea de Mario Torreño, que es de su publicista, una empresa que se dedica al mundo este de la promoción y de las vallas publicitarias y demás. Pues esta idea, que es totalmente del pueblo, yo creo que ha sido un orgullo. A mí me dice la gente, oye, muy bien, ¿no? Ha tenido muy buenas respuestas. Yo creo que es orgullo. Orgullo de haberlo conseguido, de poder tocar en la calle, de tocar por Paco de Lucía, de tocar músicas de diferentes estilos y orgullo de pueblo, porque ha demostrado en esta salida tan bonita que tuvimos el día 26 de febrero en la Plaza Alta y en más puntos de la ciudad, ese amor que tenemos por lo nuestro, que poquito a poco estamos haciéndolo brotar, porque sabemos que los algecireños somos muy especiales, ¿no? Y yo intento desde siempre, intento luchar en eso, intento luchar en que las cosas nuestras tenemos que promocionarlas y sobre todo con la unidad. Y aquí no ha habido ningún tipo de tinte político ni nada, aquí ha habido pueblo, pueblo, pueblo. Y el pueblo somos músicos y el pueblo es gente de la calle y el pueblo también son los políticos, ¿no? El ayuntamiento. Y el ayuntamiento ha sido pues el primero que dijo, estamos contigo, chicos. Desde el año pasado, Pilar Pintor está detrás mía diciéndome, chicos, tenemos que prepararlo de Paco de Lucía porque fue muy buena iniciativa. Y sobre todo ven ellos que hay una transparencia y una claridad. Aquí el único fin de esto es llenar las calles de Algeciras y que suenen a Paco. Luego se sumaron varios artistas y yo desde aquí tengo que agradecer a todas las personas que han estado ahí ayudándonos desde gente que trabaja en cultura como Miguel Vega, que ha estado totalmente involucrado a través de Pilar Pintor, de José Ignacio Andaluce,
Salvador Andrades también hizo otra propuesta muy bonita, que yo creo que ha sido, si ha sido bonito ver a la gente en la calle, más bonito ha sido la propuesta esa de tener la plaza llena, la plaza alta llena de guitarra, de personas que admiraron a Paco. Tuvimos ese minuto de silencio respetuoso. Me acuerdo yo cuando dijeron de levantar las guitarras, las levantamos. Cuando salieron los globos, cuando la gente ovacionó, me acuerdo que cogí la mano de Salvador, lo miré y los dos emocionados dijimos, lo conseguimos, ¿no? Conseguimos de traer ese recuerdo, de mantener ese recuerdo de Paco de Lucía. Tenemos también esa unión del pueblo por este tipo de actividades, que al final a todo el mundo le gusta, porque sí sé que todo el mundo me ha felicitado y yo estoy súper agradecido por ello, porque he visto que han disfrutado mucho. Era un jueves por la tarde y Algeciras estaba llena, todo el centro estaba lleno. A mí realmente, ya te digo, la palabra que llena todo esto es orgullo, ¿no? Y hablando de orgullo, quiero mostraros a mi guitarra, que se llama Algeciras. Y puedes recordar un poco a la Algeciras Club de Fútbol con su banderita roja y blanca y roja. Y es producto, o mejor dicho, ha salido del alma de Gonzalo Medina, que es otro algecireño que tiene un taller aquí de luthier y de construcción de guitarra. Y cuando él me dijo, ¿te gusta esta madera? Le dije, es preciosa, Gonzalo. Y dice, fírmamela. Dijo, ¿para qué? Pues te ves una guitarra. Y dije, ¿qué me estás diciendo? Yo me quedé alucinado. Y dos años después hizo lo imposible porque estuviera el día 26 de febrero para brindársela a Paco de Lucía. Y yo desde aquí le tengo que dar las gracias porque si a mí es mi primera guitarra, más me gusta no que sea mi primera guitarra. Me da lo mismo cómo suene, si es cómoda o no es cómoda, el color, es que me la ha hecho un amigo, ¿no? Y son cosas que mueven el espíritu, el alma, el cariño de las personas, ¿no? Para mí es como si, como lo mismo que ha pasado aquí, es como si Algeciras hubiese pues envuelto a Paco de Lucía, envuelto a su música, envuelto a un algecireño y sobre todo el apoyo a los músicos, que yo creo que ese lenguaje universal que es la música, no importa que sea pop, ni rock, ni flamenco, ni hip hop, lo que sea, ¿no? A todo el mundo mueve. Y ya te digo, para mí es un orgullo. Música es el arte que entra por el oído pero va directa al corazón. Han llegado del sur, donde la vida suena y la música vive, para acercar orillas y corazones. Y en la delgada línea que une la armonía con la ternura, cantan en andalusí y del flamenco beben Raquel, Julio y Zobir, o lo que es lo mismo, la evidencia de que no hay fronteras cuando canta el corazón. Y la memoria de Paco del de Lucía, junto al Mediterráneo expectante, convoca a los soles de Argelia, a las voces del sur y a los sonidos del tiempo aquí en Algeciras, para revolucionar corazones y calles a pie de escenario, entre las dos orillas de los sueños que en su música habitan. Hola, soy Raquel Viña y os voy a presentar a mi grupo Andalucía, un andorillas, Mondolis. Thank you.
canciones y canto y eso, lo que pasa es que no me he podido dedicar a ello por falta de tiempo, porque he tenido que trabajar para mantener una casa, para mantener lo típico que todo el mundo, y no tenía tiempo para poder dedicarme a lo que me gusta en Madrid. Y cuando he venido aquí a Gestira, que poquito, llevaré 3 años y pico, no llega a 4, pues como la vida aquí es más tranquila y parece que nos da un poquito más de tiempo a hacer lo que nos gusta, pues entonces me he dedicado de lleno a hacer lo que me gusta, que es componer, cantar, buscar en instrumentos, buscar en la gente, en el sentido de la gente, en el sentido de la vida, porque yo me inspiro, soy como una esponja, me inspiro en todo lo que me rodea, el mar, la tierra, el fuego, la gente, la manera de vida, religiones, otro tipo de vida, otro tipo de mundo. Ahí es donde yo realmente dejo crear mi imaginación y de ahí es donde sale lo que estamos haciendo. Todo lo que me dicen que cante, le doy la vuelta, como si fuera una tortilla. Yo le doy la vuelta, lo giro, lo hago a mi manera, lo canto a mi manera, siempre con el miedo de que si gusta o no gusta. Parece que está gustando y entonces pues parece que voy creando con más ganas y con más fuerza y pensando más en que es algo productivo, que no es cualquier cosa. Me encantaría que Andalucía llegara a lo más lejos posible. Yo tengo la experiencia de que, bueno, la experiencia, tengo las ganas, mejor dicho. Yo tengo la experiencia de haber vivido que gusta y las ganas y la esperanza de que siga gustando, de que esto no se olvide ni se quede aquí, en un simple sueño de 3 niños que no tienen ni idea de nada y les encanta la música, viven por la música, su sueño es la música y que quieren seguir para adelante como muchos artistas, ¿no? Es lo que me gustaría. A mí me encantaría que, para empezar, que se reconociera que lo que estamos haciendo no lo ha hecho nadie aquí todavía. Estamos creando una cosa nueva. ¿Por qué? Te explico. El chaval que viene de Argelia, que se llama Zoir, es como yo. No tiene estudios ninguno, pero tiene una imaginación muy grande. Y él cogió y se fue a un señor que hace guitarras y le dijo que le creara una guitarra a su estilo. Porque él venía a España a tocarle el mondón a una muchacha española que tenía una mezcla entre el flamenco, blues, soul, así medio árabe, que le gustaba mucho, que le llenaba, y que lo que estaba intentando era crear un instrumento especial para ese tipo de voz. Fue lo que le explicó. Entonces el hombre le dijo, vale, pero exactamente qué es lo que quieres, y él le dijo, quiero mi música de aquí de Argelia, un mondón, y quiero una guitarra flamenca, que es lo que la niña hace. Entonces él se ha traído, creado desde allí, desde su imaginación, porque fue lo que le pidió, medio mondón, media guitarra española, son 10 cuerdas lo que tiene, y de esas 10 cuerdas el niño hace virguería con ello, virguería. Si yo cojo y conozco mi voz con él, él hace virguerías con ese mondón, entonces mondoluz, de Andalucía, mondoluz, Andalucía, una andorilla, porque claro, él está en la otra punta, yo estoy aquí, noches y noches y noches y noches, componiendo y creando, en la distancia, hasta que hemos dicho, se acabó la distancia, venga, vamos a plantarnos aquí y vamos a hacerlo a ver qué ocurre. De aquí, nací aquí en Algeciras.
música que hacemos es particular, porque yo hago lo que yo sé, realmente lo que me sale, porque yo he estado con Salvador Andrade un tiempo, también me enseñó unas nociones. Ya desde pequeño yo, mi abuelo siempre... Es que al que viene de fuera, a lo mejor el flamenco y la música le viene, le llama la atención, pero yo al verlo de pequeño, ya cuando yo tuve más conocimiento, digo, es que esto es lo que me gusta a mí, y me dediqué más de lleno. Pero lo que nosotros hacemos es una cosa, yo creo que no se puede decir nueva, porque la música es muy difícil innovar, ¿no? Pero con la aportación de Zobir, pues creo que es algo diferente, se puede catalogar como diferente. Puede ser más parecido a otro tipo de música, pero yo creo que es diferente y es una marca propia que queremos o intentamos de hacer. Una marca propia. Y esperemos que le guste a la gente, que es lo que realmente intentamos. Que dejemos de querer triunfar o no. Yo realmente, sinceramente, y creo que ella también, y Zobir también, lo que queremos es que le guste a la gente. Que como la actuación que tuvimos en lo de, como bien he dicho antes, lo de Algeciras y Paco, la gente nos pedía otra. Y es a mí, yo me voy a mi casa, pero vamos, el más contento del mundo. Y ellos también, vamos, es que no nos lo creemos todavía. Pero vamos, estamos intentando luchar porque a la gente le gusta lo que hacemos realmente. Otro es de Argelia, que no es árabe, porque la gente se piensa que es árabe, no es árabe, es berbere. Y pues yo soy nací en Ceuta, yo soy cabala. Un arte, algo que nos enriquece como seres humanos y que realmente forma parte del conocimiento que como persona pues desarrollamos, ¿no? Y que podemos desarrollar, ¿no? Es una disciplina también, pero ante todo es un sentimiento, ¿no? Es algo que realmente nos enriquece como persona sin ningún tipo de discriminación, ni ningún tipo de barrera ni distinción, ¿no? Entonces es algo que realmente nos ayuda a acercarnos a la belleza como todo arte, ¿no? Cuando aquella canción de los 80 volvió a resonar de nuevo en mis oídos, mi corazón me devolvió a la cajita de lata de extraños dibujos y caracteres japoneses, donde se guardaba la historia en blanco y negro de la familia, semanas después de haber albergado el sagrado colacao de los desayunos escolares. Entonces, una nueva fotografía o la manoseada portada de un disco que dejó de sonar hacía siglos buscaba acomodo en aquel amontonado desorden de rostros y lugares, donde mis ojos abiertos al asombro recorrían bodas, comuniones, viajes fin de curso, atracciones de feria y cuarteles, recomponiendo en cada recuerdo ilustrado la geografía emocional de mi vida, que habitaba aquel espacio metálico donde tantos sueños revelados cabían. Y en aquel hostal de la memoria que ocupaba el desván de la casa paterna, horas antes de volar para siempre, se quedó una guitarra de la que nunca pude sacar los acordes de chiquitita, pero que me enseñó a ser feliz con lo puesto para entrar en ese mundo nuevo, recién descubierto, donde no debía perderme la vida. Tal vez por ello, y
por la memoria de quienes habitaron mi cariño y aquel tiempo, el futuro sigue siendo una cámara oscura, donde tras revelarse presentes y nostalgia, acumulando retratos y momentos, asomado al objetivo de una Nikon o rasgando unas cuerdas, perseguir las luces del corazón pretendo. Será por eso que las estrellas que ocupan el firmamento y sus azoteas no son sino cámaras fotográficas que cada noche atrapan la vida para devolvernos los sueños perdidos que en una canción recobramos. Cuando Abba sonó de nuevo, todo volvió a parecer más sencillo y más tierno, como un número de baile en el musical Imposible, donde nuestro amor declaramos. Has a boyfriend and she wants to get married. Her mother has never told her who her dad is, but she has found out by reading her mother's diary that during the time when she could have been conceived, there were three men in her mother's life. And her dream is that her father is there to give her away. Mother's dilemma is she can't remember who Sophie's father is. Found, of course, that Mamma Mia worked in London, and then we went to other territories. It's about universal things, and the music is known throughout the world. Sometimes I'm very touching to see three generations of women. You can clearly see that it's the grandmother, the mother, and the daughter standing up at the end and dancing. Y
Y ahora, cuando se despiertan las calles al paso de la música y sus consecuencias, apagamos estos sueños de seis cuerdas que han desfilado por Capital Cultura. Este programa de información cultural y ocio de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, desde Onda Algeciras Televisión, que convoca para su próxima cita, ya saben, con nuevos reencuentros y propuestas como complemento de vida y de cultura.